Sin duda alguna, Frank, ¿qué clase de combate es la pelea soñada en el boxeo? Yo no veo cómo hay otra pelea mejor que esta. Frank, un abrazo y como siempre, gracias por estar aquí en tu casa. Oh, muchas gracias, Vikingo y Jorge. Fíjate, sí, es una tremenda, tremenda pelea. No hay una pelea que la pueda tumbar este año. Quizá un poquito a destiempo, siendo exigentes, ¿no? Como buen amante del boxeo, para mí no sé su mejor momento, pero sin duda la calidad de estos muchachos va a hacer que todo el mundo del boxeo esté al pendiente de lo que pase este fin de semana. La verdad que no hay, creo que no hay nada a vista. Esta pelea está a nivel de las peleas más grandes de la historia, quizá por espectáculo no vaya a ser, ¿no? Por el estilo de los boxeadores, pero es un boxeo muy fino, es un boxeo gourmet el que vamos a disfrutar este fin de semana, sin lugar a dudas. Oye, me gusta mucho esa frase de boxeo gourmet, me parece espectacular. Ahora, dentro del boxeo gourmet, y todos sabemos las características de ambos, Spence es más fuerte, pienso yo, el otro es más cerebral. Cuando tú cierras los ojos y piensas, ¿cómo te imaginas la pelea, Frank? ¿Cómo tú ves que va a ser esta pelea? Porque tú decías, puede ser buena, puede ser mala, pero francamente, ¿cómo tú crees que va a ser la pelea? Yo me imagino a Crawford poniendo su boxeo, ¿no? El boxeador inteligente siempre hace caer al otro boxeador en su juego o en el boxeo que mejor le conviene. Yo creo que intelectualmente Crawford está por encima de cualquier otro boxeador. Creo que jamás ha sido exigido ni a un 70% quizá de lo que es este gran peleador. Para empezar, yo veo ganando a Crawford, ¿no? Veo una pelea donde, obviamente, como tú mencionas, el que va a querer poner su fortaleza va a ser Errol, el ataque, y veo a un Crawford peleando al contragolpe, y obviamente si lo llegan a cortar el ring va a saber también cómo defenderse, pero creo que va a saber aprovechar muy bien su distancia de Crawford y también su manejo de guardia, que es exquisito, ¿no? El cambiar de guardia, eso descontrola a cualquier peleador. Entonces, no va a ser fácil para ninguno. No digo que es muy superior Crawford, pero yo veo ganando a Taylor Crawford esta pelea. ¿Cómo? ¿Te pasó un video con Antolín? Lo que pasa es que cuando yo analizo ambos peleadores, yo creo que sin duda alguna el que tiene el IQ de boxeo más grande, no solo de esta pelea, sino tal vez de todo el boxeo, para mí hay uno que se acerca y que puede estar llegando ahí, pero le falta todavía, que es Shakur Stevenson. Ese dominio del ring, del escenario, del boxeo, de las distancias, de su fortaleza, las debilidades del rival, etcétera. Yo creo que mientras la pelea avance, son mejores noticias para Crawford y malas noticias para Spence. ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto, Frank? Sí, fíjate, un punto que no creo que ya nadie lo quiere mencionar, pero para mí, bueno, puede ser igual un boxeador después de un accidente como que sufrió Crawford, Spence, ¿no? Spence. Spence menciona que si él venció la muerte, que puede hacer cualquier cosa en el boxeo. Obviamente se tiene que motivar de alguna manera, pero no va a ser igual después de venir de esa tremenda situación que vivió Spence. Y mentalmente creo que, como tú dices, se va a hacer fuerte cada round más. Tiene caso por lo mismo, que lo va a hacer caer en su boxeo. Y sin duda Shakur Stevenson es el que viene a tomar ese puesto, pero con un boxeo todavía más, una actitud más pica, ¿no? Más bravío todavía. Shakur habla más, interactúa más con la gente, le gusta estar ahí en las peleas, se da a conocer, opina, comenta. Entonces esa combinación... Le dan menos que a Crawford, no le dan. Esa combinación de buen boxeo y el estar tocando puertas y estar hablando, creo que Shakur puede hacer las cosas todavía mejor que Terrell Crawford. Pero sí, mencionas bien, yo veo a un Terrell Crawford dominando el cuadrilátero, dominando mentalmente también a Errol Spence. Va a ser una pelea muy, muy interesante. Ojalá que no haya muchos rounds cerrados, ¿no? Porque eso crea muchísima polémica. Que por cierto, yo estaba diciendo, Eduardo, uno de los árbitros que estuvo en la pelea de Cambosos contra Maxi Hughes, que fue un robo,
de los jueces, va a estar peleando, va a estar oficiando en esta pelea. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, Frank. Supongamos que tú eres Derrick James y tú eres el entrenador de Errol Spence. ¿Qué tú le dirías a Spence? ¿Cómo puede Spence romper esta narrativa de que es el desfavorecido, de que Crawford es mejor, de que tiene más inteligencia? Tomando en cuenta la fortaleza de Spence, si tú fueras el entrenador, ¿qué tiene que hacer Spence para ganar? Pues intelectualmente no le puedes jugar a Terence Crawford, ¿no? Por lo, como es. Pero la parte motivacional yo creo que ya la han trabajado mucho y se ha notado por los discursos que da Errol Spence, ¿no? Yo me imagino al entrenador, o yo le diría, oye, cabrón, me hiciste la muerte, regresaste de un accidente que no cualquiera sobrevive, tú puedes con eso, puedes con todo, estás preparado toda la vida. Obviamente es un boxeador también que no es normal. Errol Spence también es un boxeador dotado, es un boxeador que ha trabajado muchísimo, que se esperó bastantes años esta contienda y pues la pelea de su vida. ¿Qué más le puede decir un boxeador como Errol, que le puedes enseñar ya a estas alturas, ¿no? Simplemente creo que van a tener que hacer ajustes sobre cada round, pero ahí yo creo que va a ser la parte mental, sería más que nada trabajarle con Spence y la presión. Yo creo que un boxeador técnico, o en la historia del boxeo mexicano, cuando un boxeador mexicano sin técnica ha ganado a los más grandes, ha sido por la presión. Una presión descomunal es lo único que pudiera llegar a desestabilizar a un boxeador como Terence Crawford, ¿no? Creo que hay que tener muchísima condición, muchísimas piernas y la quijada para irse de ataque. Yo creo que un boxeador, a un boxeador súper técnico, no le vas a ganar con técnica. Tendría que ser con muchísima presión, solamente con presión. Pero además, tú mencionaste un boxeador mexicano, Spence, que es buenísimo, que es espectacular como boxeador. No es un boxeador mexicano, no está dispuesto a aguantar tres golpes a los Chávez para darte uno y que ese uno te va liquidando. Es decir, no sabemos sí. Si tiene la mandíbula de un cabrón boxeador mexicano que tiene mandíbula de hierro, por lo general, no sé si son los tacos, las tortas, lo que sea, pero tiene mandíbula. Entonces, yo creo que Spence va a sufrir, va a pasar trabajo, pero es una pelea pareja. A la misma vez, con todo y que puede haber un favorito, es una pelea pareja, y de eso se trata el boxeo, Frank. Lo que pasa es que si deja pasar, por ejemplo, 2 minutos del round, Errol esperando o pensando algo, en 5 segundos le saca la pelea a Crawford, le saca el round, pues. Entonces, por puntos, estaría muy, muy enfadoso si está la expectativa de Crawford, Errol Spence queriendo contragolpear o dejándolo llegar, ¿no? Sobre todo porque pues lo largo de brazos de Crawford, la rapidez, digo, el cambio de guardia, ojalá que los dos quieran ganar cada round claramente. Hablamos de lo pareja de esta pelea y pasan situaciones muy complejas en el boxeo, porque por ejemplo si Crawford gana un round por un golpe, el único golpe que gana el round, y el otro round le mete las manos fuerte a Errol Spence, cada quien gana un round, pero a la vista de la gente, metió más golpes Errol. Entonces cuenta mucho también eso, ¿no? ¿Cómo ganas cada round? A veces el que conecta más golpes no es el que ganó la pelea. ¿Por qué? Porque esos golpes estuvieron repartidos de diferente manera y mucha gente no mira eso, se basan sacan el CompuBox, ¿no? Que, conectó tantos golpes, sí, pero a lo mejor metiste 20 golpes en un round y el otro lo metió repartido y te sacó la pelea. Entonces, una pelea de mucha estrategia. Yo creo que la pelea va a explotar a partir del cuarto round. Yo creo que va a ser suficiente para que se sepa para dónde se va a inclinar este combate. Ahora, una cosa que a mí me llama la atención, y ojo, yo también estoy dando el favoritismo a Crawford, pero me llama la atención, cuando tú ves lo que ha hecho Spence en el peso welter, es muy superior a lo que ha hecho Crawford. Crawford es un boxeador espectacular, no hay duda de eso, y no vamos a echarlo para atrás. Crawford es un hombre que unificó 140, fue campeón en 135 y que ha sido campeón en peso welter, pero que en peso welter no ha tenido los rivales, por ejemplo, que ha tenido Spence. ¿Crees tú que tal vez no hemos visto lo mejor de Crawford en el peso welter y tal vez el otro, porque está en su división natural, porque lleva más tiempo que Crawford aquí, porque ha enfrentado mejores peleadores como Lamont Peterson, como Danny García, como Jordynis Hugas? ¿Tú no crees que estamos un poco subvalorando a Spence?
No, yo lo mencioné al inicio del video, les dije que creo que no ha sido forzado ni un 70% Ted Crawford con su boxeo, no, así lo veo yo. O sea, esos boxeadores ocupan forzarse el uno al otro, y creo que en esta ocasión vamos a ver su mayor repertorio o sus cualidades, depende cómo se desarrolle el combate. Obviamente, yo he sido crítico de Crawford, ¿no? Cuando lo han tenido mucho tiempo libra por libra, sigue viendo de lo que hizo en divisiones pasadas, eso es muy notorio y ha sido privilegiado en ese sentido, y es el momento de demostrar. Yo quisiera que ganara Errol como fanático, yo quisiera que ganara Errol, ¿no? Pero si tuviera que poner mi cartera y mi vida dependiera de ello, como siempre digo, apostaría por Ted Crawford, ¿no? Ebro, más adelante también, si quiere, hablamos un poquito con Frank. Él está en... ¿Dónde estás ahora, Frank? ¿En casa, en Hermosillo, Sonora? ¿Dónde estás ahora? Ajá.